pesaka, yo pesaka te mama o, ezane niño o. Tongana pesaka, yo pesaka te mama o, ekomi niño o. O pesaka era pesa yo. We'll be right back.
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Y no hay mejor día en el calendario futbolístico que es en el que comienza una nueva temporada de fútbol. El Bayern Múnich enfrenta al Liverpool. Bueno, mirá, Fernando, con lo bien que han hecho la temporada pasada, me parece que estos dos equipos al final van a transformar este partido en un clásico, ¿eh? Porque la verdad que son muy, muy parejitos. Serge Gnabry. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Genial el tapadón de Alisson. Kimmich que cubre el córner. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Interceptando a Müller. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Kimmich. Tito Lewandowski. Recibiéndola está Müller. Ha tapado muy bien esa pelota. Firmino. Sané. Contundente intercepción. Lewandowski la tiene. Acá con esto ganan. Pelota al palo. Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Ahí se viene, la va a tener. Puede cruzarla. Fabinho. Gran anticipo. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Entusiasmadísimo va al arco rival. Cuidado con esto y puede ser. Es buena la pelota atrás. Ha pitado el árbitro. Parecía que dejaba correr el juego. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Müller. Mira cómo llega. La tapa, pero queda ahí. Va a venir el tiro de esquina. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Ahí está, alejando el peligro. Rápida transición al ataque. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Tito Lewandowski. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Ahí tiene un regalito para los defensores. Hermosa asistencia y peligro. Müller que tapa, sigue la jugada. Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. ¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar. Y míralo cómo avanza con la pelota. Ataca Goretzka. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Bien bloqueado eso. Atento que se viene. Llegó. Merecidísimo primer gol del partido. Lo han estado dominando. La presión dio su efecto. Bueno, la verdad es que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no sumaba. Hoy por fin se les puede dar. Fabinho.
Balón de Thiago. Van Dijk. Fabinho. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. Córner al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Matip. Perdió el balón el Liverpool. Ojo que este tiene potencial. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Ahí está para pegarle. Corto Van Dijk. Quien quite desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Kimmich que cubre el córner. Qué fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Thomas Müller. Ahí va Goretzka. Robert Lewandowski recibiéndola. Y es penal. Es penal, la máxima pena para un equipo que ya estaba golpeado. Y vamos a ver, Fernando, qué pasa con esto. O se hunden o salen a flote. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. Brillante la atajada del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Tsunami de oportunidades en el área. Sin mucho que decir, les digo. Y ahí va el pase atrás. Busca encontrar la jugada. Ahí los acaban de frenar. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Vamos ya al arranque del segundo tiempo. Arriba el Bayern Múnich. A ver si logra mantener la ventaja. Sané. Toda esa pelota es de Thomas Müller. Alfonso Davies. La pelota de Sané. Leon Goretzka. Müller. Tito Lewandowski. Lewandowski para mandarle al fondo. Lewandowski. ¡Gol! ¡Al Bayern Múnich! Y con esto la pizarra 2-0. Jordan Henderson. Salah con la pelota. Sala. Fabinho. Pelota de Mané. Fabinho. Robertson. Jordan Henderson. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Aleja la pelota de su portería. Rápida transición al ataque. Entró por puro coraje. Sané. Atajado. La pelota se escapa. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Anda generoso este muchacho hoy. Le pueden decir adiós al peligro después de esta.
Viene ahí ese pase filtrado. Buen pase para habilitar. Seguía la jugada, pero levantaron la bandera. Thomas Müller. Leon Goretzka. Goretzka con el balón. Ahí está, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Ahí se quedan con la pelota. Hay una recuperación en zona de peligro. Toma Müller. El turno es para Leroy Sané. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Diego. Alexander Arnold. Se les escapó la chimbomba. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Salah recibe. Defiende bien para recuperarla. Thomas Müller. Pierden el balón. Bobby Firmino. Fabinho. El balón es de Firmino. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dado por terminado. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra, 3-1. El árbitro pita la falta, pero es la anterior. Lewandowski. Serge Gnabry. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques, es una muestra de un juego en equipo. Salah. ¡O toca Salah! Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¿Podrá pasar algo más en los últimos 2 minutos de partido? Va a mandar el pase cruzado seguramente. Sabitzer. Este pase tiene potencial. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido, victoria para los locales. Bueno, la verdad que al caer este segundo gol, el alivio es generalizado. Tardó un poquito en caer, pero al final llegó la tranquilidad. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto.